Bienvenidos nuevamente a Gradius. En esta ocasión vamos a pasar al nivel 3, que es uno de los más jodidos a mi parecer, por razones de que si no tienes el option, si no tienes las bolas, si no tienes las bolas naranjas, se te hace un poco jodido pasarlo sin slowdown. Porque el slowdown sí es un poco de paro en este, bueno, y primero una introducción al nivel. La música de los niveles es genial, la mayoría de los niveles. Están estas clases de Pascua, estos Moais, que si los se destruyen disparándoles en adentro, en la cabeza, digo, en la boca. Y lanzan esos proyectiles, anillos destruibles, que gracias a Dios son destruibles, si no ya me hubieran quitado todo mi escudo y me hubieran hecho gastarlo otra vez. Esta parte la he pasado sin slowdown con el arma principal porque me han matado aquí y es jodidísimo. Yo no me maten esta vez, porque este nivel me ha causado muchos resets en mis runs de Gradius. Muéranse, gracias. Esta parte. Descubrí que esta parte, si te pones las bolitas naranjas así abajo de ti y destruyes sus proyectiles con los misiles, es un poco más sencillo, como que te protege algo. Pero a ver, ya me lo pasamos. Sí, la parte de los desgraciados te siguen lanzando los malditos anillos. Y bueno, ahí vamos con el subjefe de este nivel, que son los enemigos que vimos al principio de este nivel. Son fáciles, pero no tan fáciles si no tienes tanto power up. Si no tienes tanto power up no hay mucho problema, solo debes esquivar y ya está. A ver, muérdense. Y el jefe de este nivel sigue siendo B-Core. Les digo, solo hay como un nivel o dos donde no son. Y ahí te puedes sorprender si estás abajo. Te puedes sorprender porque ya no sale. A veces sale más a la izquierda y te alcanza a dañar y te destruye. Y tienes que volver a empezar el nivel desde la mitad, se me hace. No lo inicias desde el principio, sino hasta la mitad. Ahí no se pasaron tanto de verga. Ok, otra de estas pantallas. Como les digo, es nada más para volver a agarrar power-ups y todos por si la cagaste en el nivel anterior y te destruyeron. Pero a mí hace mucho que no me destruyen aquí. Son fáciles. No, nunca son muy complicadas. Y viene el nivel 4. Que es el volcán invertido. Es un poco sencillo, me parece, pero va a cambiar de arma, adobo. Sí, porque aquí hay cosas en el techo. Igual que en el primer nivel, pero en este es un poco más. Más difícil, por así decirlo. Salen más chingaderas y desocupo para el subjefe de este nivel. Y por una parte donde hay un volcán invertido también. Es prácticamente. No sé si sea prácticamente el primer nivel al revés. No tengo idea. Bueno, tiene algunas cosas como este volcán que no está en el primer nivel, pero esta parte es donde ocupo el doble. Ok. Ahí, si vieron que hice la como una cola de escorpión, también sirve. Pero sirve también pasar rápido. A ver. Ya viene el subjefe, dime que ya viene, cabrón. Sí, a veces también hay cosas escondidas en los pinitos de arriba. Según yo son pinitos. Te disparan y no los ves, cabrón. Es un poco jodido. Pero a ver. Voy a intentar. No, ya no alcancé a conseguir otro shield, ¿verdad? Me falta uno. Me lo voy a tener que refar con este. Nada más con un shield. Bendito slowdown. Demonios. Ahí está. Para esto es para lo que ocupo. Para destruir esos rápidamente. Y este jefe nada más te pones aquí. Y los destruyes muy fácil, nada más posicionas linealmente tus bolas naranjas y ya está. Aquí Big Core también es un pequeño problema porque su movimiento no es muy muy amplio, que digamos. Ahorita lo van a ver, si dejan de salir. Ahí viene Big Core otra vez y también sale de abajo, así que también te puede matar. Tiene más un movimiento como de dos espacios de él. No es de antes, tres como era en los primeros niveles, que si iba hasta arriba, aquí nada más aquí. Oh, demonios, me quitaron mi escudo. A ver, destruirlo.
Aprovecho el slowdown. Y ahí está, y ya, moriste. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar otra vez. Sí, dije dos niveles por episodio, así que nos vemos hasta el próximo episodio de Gradius. Mi nombre fue Antoine. Bye.